con Lorenzo Winter de nuestra ciudad, con Ramiro Hernández, el director. Contanos, ¿qué está en exposición en este momento? Sí, en este momento tenemos tres exposiciones temporales, las llamamos. Una es sobre el Día de la Memoria, que sucedió el 24 de marzo pasado, una exposición que consiste básicamente en una serie de dibujos y de fotografías, más la biografía de los desaparecidos de la ciudad de General Roca, libros referidos a la historia de Abuelas de Plaza de Mayo, y también están las actas de la dictadura que el ex ministro de Defensa Rossi viniera y entregara en mano en la ciudad al intendente Soria. Así que es un documento y un material interesante que se puede apreciar. Son unas actas que se encontraron hace poco tiempo en un edificio militar, que revelan un poco el accionar de la dictadura del 76 al 83, así que bueno, ese material también se está exponiendo. Por otra parte, tenemos una exposición sobre la historia de Malvinas, referida, bueno, no solamente a lo que fue la guerra en sí, sino también hay una cronología de las islas, desde su primer avistaje, digamos, hasta obviamente la actualidad, que incluye también material de los excombatientes, de los veteranos de guerra, y también libros sobre las Islas Malvinas, así que esa es la segunda exposición. Y la tercera exposición tiene que ver con una serie de libros educativos utilizados desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. El último libro es del año 2015, el más antiguo es de 1889. Son libros de la Biblioteca Popular Julio Argentino Roca, que este año está cumpliendo 80 años. Y la biblioteca un poco es la madre del museo, así que estamos acompañando y en el año vamos a seguir haciendo exposiciones de libros. Así que obviamente invitamos a toda la comunidad que se acerquen al museo para apreciar lo que es la muestra, digamos, permanente que tenemos y estas muestras temporarias que vamos renovando periódicamente. Así que siempre van a ir encontrando diferentes historias que vamos contando. Pero Ramiro, contanos, ¿hasta cuándo va a estar la Muestra de la Memoria, la de Malvinas? Sí, en principio tenemos todo el mes de abril la Muestra de Memorias y de Malvinas, y también la de los libros. Siempre vienen mucho las escuelas primarias, digamos, es el público fuerte, digamos, que nos visita, pero siempre queremos que lo que es la comunidad en general se acerque al museo y conozca. Tenemos un patio histórico muy, muy lindo también para venir y sentarse, incluso para hablar, tomar mate, digamos, se puede utilizar el museo también como un paseo, como una salida, que aparte de conocer las herramientas, y tenemos una serie de banners también contando un poco la historia de la región que están expuestas, digo, se puede usar como un lugar de, digamos, de esparcimiento y de disfrute. ¿Cuáles son los días y horarios en los que la gente puede venir a ver las muestras y a utilizar el patio histórico? Sí, estamos abiertos todos los días hábiles, de martes a viernes, desde las 9 hasta las 12 a la mañana y desde las 15 a las 18 horas por la tarde, mientras que los domingos y feriados estamos con un horario especial de 17:30 a 19:30. Ramiro, contanos a dónde se puede acercar la gente y dónde se puede comunicar para averiguar para las visitas guiadas del museo. Sí, el museo, estamos en la esquina de Artigas y Buenos Aires, de General Roca, el teléfono 4427227. Tenemos un correo electrónico que es museovinter@generalroca.gov.ar, y también nos pueden encontrar en Facebook, así que por cualquiera de esas vías los esperamos. Bueno, invitamos a todos incluso a que vengan a recorrer las tres muestras itinerantes que están en este momento y a lo que está permanente. Sí, invitamos a todos que se acerquen al museo, que es por ahí una salida diferente, una salida que tiene que ver con esto de encontrarse con los objetos y encontrarse con la historia de la ciudad de General Roca.